Saludos nuevamente, amigos de YouTube. Soy f 1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren BC03. Y como dice el título, de esta noticia ha confirmado un one-off inspirado en el Ultimate Vision GT. Bueno, la marca de Walking ha confirmado la llegada de un Hypercar desarrollado por su división, por su filial MSO, como un auto único para uno de sus. Clientes con una mecánica parecida a la del Tail y un aspecto muy parecido al del concept creado para el videojuego Gran Turismo. Y bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, desde su descubrimiento, hace algo más de un año. Más de uno soñaba con que ese impresionante concept de McLaren creado para el videojuego, de Gran Turis, para el videojuego llamado Gran Turismo Sport llamado. Eh, conocido como McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, como vemos en las imágenes, pudiera hacerse algún día materializarse en, el, eh, en la vida real. Y bueno, otros incluso veían eh, en esta creación una interesante propuesta para el reglamento Hypercar de, de Le Mans para el año 2020. Y bueno, puede que eso finalmente no llegue a ocurrir, pero al menos. Eh, Parece que aquel atractivo eh, automóvil prototipo podría eh, ser una realidad tras la confirmación por parte de la automotriz McLaren que van a desarrollar un one-off con el nombre provisional de eh, BC-3003. Bueno, según, el, según la marca británica, este BC-03 será un auto único creado a, medi eh, a medida para uno de sus clientes por su filial eh, MSO y los rumores apuntarían de que sería muy parecido al modelo Ultimate Vision Gran Turismo. En su interior podrá incorporarse el mismo motor híbrido que está desarrollado para el futuro automóvil SpeedTail, bueno, lo que significa más de 1000 caballos de potencia con un motor eh, v 8 Biturbo de 4 litros con motores eléctricos en la parte delantera. Bueno, así ambos modelos serían eh, los primeros en, e en estrenar la nueva tecnología híbrida de la automotriz McLaren que según el plan Track 25 de la automotriz de Walking acabaría llegando al resto de series en los próximos años. Y bueno, eh, según... Según todos estos datos, habrá que esperar algo, algo más para conocer información más precisa, dada la confia confidencialidad entre el MCO y el cliente. Y bueno, este BC03 tiene una versión más radical, ligera y muy posible, centrada exclusivamente a la pista de la fórmula Speedtail. Y bueno, eso sí, bajo un traje diferente y bueno esperemos que ese traje sea lo más parecido al parecido posible al modelo que podría conducirse en el videojuego Gran Turismo y bueno con esto me de... con esto me despido nos vemos adiós cami fuera chao